Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a @MeridianoCNI. Si se queda los próximos 55 minutos, conocerá los puntos de vista del señor Ramírez Orniel. Buenas tardes. Como un hombre, Orniel. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Con quién es que tú te estás juntando? Y un servidor. Y le prometemos una entrevista que esperamos sea de su interés. Ayer, el Escogido le dio un chance al Licey. Sí, porque entonces no va gente al play. Licey campeón. No, si Licey tiene que estar discutiendo todos estos días a ver si llega. Va a llegar, llegará. Pero le dimos un chance. Ten fe. Le dimos un chance. ¿Tú eres liceíta? 100%. Bueno, oye eso. Bien. Pero las vaya. Dos L. ¿Cuáles son esas? Esas mismas. Licey y Lionel. Esas mismas. Lionel es liceísta. Como debe de ser. Ahí, Lionel nada más se ha equivocado en eso. No, correcto. Sí, es liceísta, sí. Eso no está de él moda. Él sabe que eso es lo que hay. Danilo es escogidista. Yo soy escogidista. ¿Eh? Hay problema. ¿Por qué que tú dices, bueno? Hasta los PRMistas, eso me pegó de ellos. No, eso no es lo que dicen ellos. Sí. Ah, sí, bueno. Pero tú le haces una pregunta incómoda. Pero un tipo especial. Hoy el Listín Diario, como un periodista del Listín Diario, intenta hacer un análisis político. No me digas. Sí, sobre los problemas internos del Partido de la Liberación Dominicana. El tipo es tajante, o el director, porque titulan, o el que titula en el Listín Diario, que si Lionel aspira a volver al poder, se divide el PLD. Y vuelvo yo con el asunto este del cuento del león y el negro sudafricano en los tiempos de Peter Botha. Poner en la palestra como tema que si va uno o va otro, yo creo que es una falta de respeto al pueblo dominicano. El presidente Danilo Medina está impedido constitucionalmente de participar en las elecciones del 2020. Inclusive hay un transitorio que fue hecho para él. El presidente del 2012 al 2016 de presentarse como candidato en el 2016 queda impedido de participar no solamente en el 20 ni en el 24, de por vida en procesos políticos como candidato presidencial o candidato vicepresidencial. A lo más que el presidente Medina puede aspirar, si quiere ir, es como diputado, que ya lo fue una vez y lo hizo muy bien, o como senador. ¿Te gustó cosa eso? Cosa que no hará. ¿Eh? Cosa que no hará. ¿Tú crees que gana? Pudiese ganar. En su por natal, San Juan. San Juan, sí. A la interna, se lo gana a ¿cómo se llama? A Feli. A Feli Bautista. Feli sacó más votos de lo que había en San Juan. Parece que Lucó abonado a toda esa provincia le ayudaron. Estate tranquilo. Dice el artículo que los peledistas se mantienen atentos al desenlace de que si el candidato será Lionel Fernández o Danilo Medina. Aquí todo el mundo sabe que el candidato del PLD es Lionel. Que hay una relación de 80 o 90% a favor a lo interno del PLD de Lionel. Y los otros. En los otros meta a todo el mundo que quiera, que pretenda, con o sin impedimento institucional. Es decir, en el argot beisbolero, el Lionel es una línea. ¿Mm? Es un tipo que... Quizá el que le dijo que escribiera ese artículo es antileonelista. Pero eso es un quizás, eso es relativo lo que tú dices. Es antileonelista. Ah. Entonces, aquí yo creo que los medios de comunicación primero tienen que tener la responsabilidad de apegarse a las leyes y la Constitución de la República. Usted no puede estar promoviendo, ni batiendo, ni enchinchando para que un individuo que está tranquilo en el Palacio y que lo que debe estar es preocupado por los asuntos nacionales, esté pensando o creándole... la idea de que él puede seguir ahí, porque entonces usted lo que está formando un monstruo, usted lo que está formando o está ayudando a provocar a una persona para que se mantenga en el cargo, y después que usted tiene 3, 4, 5 periodos ahí, ¿cómo que le dicen a esa persona? Dictador,
después se muere él o está enfermo o ya no quiere ir, entonces la hija, el hijo, y así se crea. O ante el hijo adoptivo. Los procesos electorales, te vas a puñir, sigue ahí. Usted nada más tiene que volver para atrás. En el 2008, porque ese análisis quiere comparar la situación del 2016 y lo que pretenden impulsar en el 2020 con la situación de que Leonel Fernández se reeligió en el 2008. En el 2008 la Constitución no impedía la reelección y no fue Leonel que provocó que no. Había una Constitución que impedía. En el 98 creo que fue que se modificó, impedía más de un mandato consecutivo y el presidente Mejía en su momento asaltó al Congreso y provocó que la reelección se pudiera materializar. Se la hizo a Leonel y Leonel lo que se apegó a la Constitución, porque al momento de usted ser elegido como presidente de la República, el presidente del Senado o la Asamblea levante la mano, ta, 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 y ya. Entonces, el caso del 2016 fue diferente, o el del 2015. En el 2015, el presidente Medina modificó la Constitución con el único propósito de repostularse y reelegirse. Si por casualidad el presidente Medina intenta nuevamente eso, no creo que tenga éxito. Y si en dado caso en el Congreso tiene éxito, pues estaría alertando a la población y crearía una avalancha, y eso a Danilo Medina que yo se lo digo, crearía una avalancha de votos contrarios, contra él, no a favor de nadie. Se va a salvar el principal candidato que le adverse, entonces, que aunque no tenga discurso, aunque no tenga nada, se va a colar. Yo estoy seguro que Leonel Fernández será el candidato del Partido de la Liberación Dominicana si se hacen unas elecciones. Usted puede ponerla cerrada o abierta, pero cerrada debe ser. Y Leonel va a ganar como quiera, porque la gente está en Leonel. Yo creo que es tiempo de Leonel. Es así, es así. Me apego correctamente a lo que dices. Y, pero por el contrario, si Danilo Medina intentara repostularse, ahí sí provocaría la división del PLD y su facto. Esto no es cuestión de dos o tres peregrinos en los medios de comunicación, dos o tres no, como 10,000, que planteen esa situación como que ellos son sabelotodos. Individuos que vienen de embarrar cuartilla y le han dado la posibilidad de trabajar en medios electrónicos para sufrimiento de la población muchas veces porque no pueden construir un párrafo oral sin cometer una serie de aberraciones al idioma. Y bueno, como hablan lo que la gente de poder aquí le interesa, pues lo dejan pasar. Y lo grande del caso es que después ellos creen que tienen notoriedad. El problema es que eso está a todos los niveles. Tú hablas de los medios de comunicación. Pero yo te puedo poner un ejemplo sencillo. El mismo Senado y Congreso, no debería hablarse de eso, porque se supone que los principales baluartes de defensores, que se cumpla la ley, de que no haya ningún tipo de aberración con el tema constitucional, deben ser quienes precisamente acuden como asamblea constitucionalista y son ellos mismos los que están promoviendo, con excepción de algunos que hay que hablar, que han tenido el valor, la gallardía en este momento, en que se le pone el veto a cualquier persona que dice lo contrario de lo que a ciertos señoritongos no le gusta. Pero hay un grupo en el Senado, hay uno que se atrevió a decir, y lo decíamos el lunes, que iban a arrancarle la cabeza al que se opusiera a la reelección. Entonces, cuando un diputado, un elemento que se supone que debe legislar, ser garante de la Constitución, pero ese nunca ha leído la Constitución siquiera. Ese no sabe lo pero que está haciendo. Volviendo no al Congreso. El Congreso aquí es una ramificación del Poder Ejecutivo. Y entonces, ¿el papel de la prensa en esto cuál es? Ah, bueno, yo estoy aquí, yo tengo buenas relaciones con Perencejo o Sutanejo, y entonces a mí no me importa si lo que yo digo es verdad o es mentira. Ahora, hay un asunto sustancial, con contenido.
¿Qué es lo que determina que los programas, que los mensajes lleguen o no? Los mensajes tienen receptividad siempre y cuando vayan acordes con el receptor. Vayan acordes con usted que me está oyendo. Si yo aquí le estoy diciendo que lo mejor del mundo es tener un dólar a 80 por uno y que lo mejor del mundo es que usted deba el 80% del Producto Interno Bruto en deuda externa, ¿qué usted va a pensar de mí? Digo, mire ese charlatán. Entonces, los mensajes tienen que estar acordes. A veces se cree que el mensajero es más importante que el mensaje, o que el mensaje es el medio, como decía un cientista de la comunicación. Pero la realidad es que si usted falsea el mensaje y no va acorde con lo que siente la población, entonces usted no logra la comunicación efectiva. Pero hay mucha gente que ni idea tiene de eso. No, y hay mucho... Es decir, que se enganchan a esto y le gusta a cualquier desorejado, importante funcionario, y ya ese tipo se salvó. Ese tipo, bueno, va a recibir lo que nunca se ha recibido y se va a hacer lo que siempre se ha hecho en esa materia. Es increíble que una de las cosas que legitima aquí el discurso de determinadas personas es hablar embuste. Usted se faja y habla muchísimas mentiras, pone y tergiversa las cosas a su antojo o al antojo del que lo quiere poner, y usted se convierte en un héroe de guerra. De guerra no, un mercenario. Un mercenario de no, la palabra. No, pero un héroe y un mercenario son... Bueno, lo que pasa es que todo es según el universo simbólico de la persona. Si tú te pones a hacer un ejercicio de los charlatanes de los medios de comunicación, hay gente que en el 2000 estaba con Hipólito, que en el 96 estaba con Leonel, que en el 2004 estaba con Leonel y que en el 2008 estaban con Miguel porque creía que iba a ganar, en el 2012 estaban con Hipólito, en el 2013 estaban con Danilo. Un desastre. Y esos son los entonces, que quieren dirigir la sociedad. No, eso es. Por ejemplo, esos son los que le gustan a Danilo. Mm. Sí, sí. Porque no saben de eso. Porque creen que se la saben todas, pero en el fondo, en temas de comunicación, no son tan expertos. Eso es un consejo. Eso no es nada del otro mundo. Vamos al cambio comercial. Cuando retornemos, vamos a tener a Fidel Lorenzo del Codway, que un señor que aspira a la presidencia de apellido Christopher. Le tiró un rectazo ahí que yo no sé si Fidel está en el suelo o se va a levantar y va a exclamar su voz hoy. En un momento volvemos. El Senado de la República aprobó importantes iniciativas durante la sesión del pasado miércoles. Aprobado en primera lectura. El tema de la violencia que afecta al país también fue tratado en el Pleno. Los senadores expresaron su preocupación ante el incremento de este flagelo. Y este turno va dirigido a pedirle al jefe de la policía para que refuerce la persecución, las investigaciones, para que nosotros demos realmente con los criminales. Veo que los policías tienen el temor muchas veces, no solamente de defender a los ciudadanos, sino hasta de defenderse ellos. Nosotros saludamos la iniciativa de los colegas Feli Nova y Rubén Cruz de hacerse eco de la preocupación de sus comunidades ante los hechos delictivos registrados en esas comunidades. La Comisión Bicameral que estudia los proyectos de leyes de partidos, agrupaciones y movimientos políticos y el de régimen electoral recibió el Pleno del Tribunal Superior Electoral en el marco del estudio del proyecto de ley de régimen electoral. Los comisionados escucharon la opinión del tribunal, representado por su presidente Román Jaques Liranzo, sobre la iniciativa legislativa. Hicimos algunas reflexiones sobre el voto preferencial, también que en el día de hoy ellos entienden que no hay ningún tipo de vínculo entre las juntas municipales con el Tribunal Superior Electoral. Durante la semana se reunieron además las comisiones permanentes de presupuesto y la de justicia y derechos humanos.
Concluimos con la visita de estudiantes de los colegios Enriquillo de Herrera y Evangélico Cristiano La Trinidad del Distrito Nacional al Senado de la República, en el marco del programa de visitas guiadas que desarrolla la institución.